¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 9 de diciembre y aunque lo peor de Ernest ya ha pasado, sepan que a partir de mañana llegan nuevas borrascas. Se lo vamos a contar con nuestros reporteros que ya están desplegados y en algunos casos pasando frío, dicho sea todo, ¿no? Es el caso de Alba Prieto en el Pirineo Ostense. Allí acaban de levantarse las alertas, Alba, pero quedan consecuencias en forma de ese manto blanco. Cara de la moneda, pero en la otra cara hemos visto a los quitanieves trabajando para despejar todas estas calles. También los vecinos que despejan las entradas de sus domicilios, en este caso de este hostal rural. Y es que no ha dejado de nevar desde el lunes. Están formando también esos caramanos, que aquí les llaman, me decían, chupetones. Y es que hace también mucho frío, Ana. Ahora mismo estamos rondando los 0 grados. También ha habido alerta. Gracias, Alba, pero ojo que hay más. El puerto de Belagua, en Navarra, ha colgado en este caso el cartel de cerrado por riesgo de aludes. Así como van a ver. Bien, pues estos últimos temporales han dejado a punto estaciones de esquí como, por ejemplo, la de Sierra Nevada. Allí lo tienen todo listo para abrir a falta de un plan Rosa Frasquet que permita hacerlo con total seguridad. La nieve, nos vamos a ir a la lluvia, que ha caído en este caso en Santander. Miren la inmensa Galicia de esta tarde, se esperan lluvias intensas en las provincias de A Coruña y Pontevedra. De hecho, ambas están en aviso. Ana Prada, en Salvaterra, a orillas del Miño, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. Gracias, Ana. Cambiamos de asunto. Hasta 200 personas, 200 migrantes han llegado estos días a Granada, procedentes de Canarias. Mientras, las islas siguen dejando alojados más de 6.000 y muchos de ellos intentan reunir los recursos para poder pagarse el viaje a la península. Vamos con los datos que nos deja el coronavirus. Empezamos por la incidencia acumulada, que por primera vez desde agosto baja de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado esta tarde algo más de 9.700 casos desde el lunes, una tendencia a la baja que se mantiene a pesar de que los fallecidos siguen siendo demasiados, 373, con lo que la cifra oficial de muertes supera ya los 47.000, como están viendo. Además, hoy se ha reunido la interterritorial y ahí se ha acordado que sean las comunidades quienes tengan la última palabra, ¿no?, sobre la apertura de las estaciones de esquí. Así lo ha efectivo, según él ha dicho. Algunas comunidades dicen que es demasiado vago ese concepto. Y más cosas. Esta tarde estamos también pendientes del País Vasco, porque se reúne allí la mesa de la crisis sanitaria, con la mirada puesta en la movilidad y en si se reabre o no la hostelería que lleva Cecilia Revuelta cerrada un mes. Gracias, Cecilia, luego volvemos contigo. Por cierto, bueno, que llega la Navidad y que aumenta la demanda de test a los que, por cierto, se les va a eliminar el IVA, como las vacunas. Los primeros kits de autodiagnóstico se pueden adquirir en las farmacias. Son de anticuerpos o de icachero y para comprarlos hace falta receta, eso sí. Si en 10 o 15 minutos sabríamos si hemos tenido el COVID o si estamos en una situación avanzada de la infección. Eso sí, en el caso de dar positivo en uno de estos test, deberíamos realizarnos después una PCR para ver. Seguridad, gracias, Odey. La mayoría de las residencias ya se están organizando en este caso también de cara a la Navidad. Los mayores que salgan para estar con sus familias tendrán que cumplir con unos protocolos muy estrictos. Para aquellos que decidan quedarse, también habrá alternativa. Bonito. Bueno, la pandemia ha hecho que muchos negocios hayan tenido que colgar el cartel de se vende, también algunos hoteles. En Galicia son al menos 20. Hay posibles compradores que ya han mostrado interés. Con mucho cuidado, pues porque no queremos romper la melodía, nos metemos en el ensayo de un coro inclusivo. Es época de villancicos y este año las mascarillas y la distancia de seguridad son tan importantes como las voces. Lo que tampoco puede faltar por Navidad es un nacimiento bonito. Y en el Museo del Belén de Jerez de la Frontera los tienen por cientos y además con figuritas de todos lados. Jesús Navarro, ese que tienes tras de ti, ¿cuánto mide? Pues aquí estamos en este Belén que se puede visitar los martes, los lunes, jueves, sábados y domingos. Pero donde mejor se ve en España directo. Gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora del sector del jamón ibérico porque está tocado. El cierre de muchos restaurantes y hoteles ha provocado una gran caída en sus ventas y en esta campaña navideña muchas empresas familiares han tenido que bajar los precios hasta 70 euros por pieza. Por cierto, que en esta Navidad rara en España directo queremos contar con vosotros, así que atentos.